En el espacio que ahora nos encontramos, en esta esquina suroeste del gran recinto ceremonial, se descubrió un gran templo circular, cuya primera etapa está construido de manera bicónica y nos va a generar una enorme sorpresa, ya que es un edificio único reportado para la arqueología de Mesoamérica. Los vestigios que hoy mostramos nos obligan a refrendar la importancia de respetar el patrimonio cultural material y admirarlo desde la perspectiva que nos ofrecen estas llamadas ventanas arqueológicas que conjugan la modernidad de la Ciudad de México con su pasado prehispánico. Debemos ser enfáticos en el sentido de que el instituto y el patrimonio arqueológico no se oponen, no detienen el desarrollo de la ciudad y la economía de nuestro país. Y creo que una situación que en un principio vimos como decir, híjole, vamos a ver cómo sacamos adelante esta muestra arqueológica, se ha convertido ya en parte nuestra, en parte de este proyecto, y la verdad que hemos visto un gran amor a México y un gran amor a su historia prehispánica aquí por parte de Lina, que nos ha enriquecido a todos. Los infantes tienen una característica, los infantes de aquí, es que están contenidos siempre en fragmentos de olla. O sea, esa es una característica, están contenidos en bases y medios cuerpos de ollas. Y en algunos casos, aunque son pocos, llegan a tener algún objeto ofrendado. En el caso de los individuos adultos, sí encontramos con mucha mayor riqueza en cuanto a ofrendas, ¿no? Primero está la conservación. La puesta en valor social nos obliga a que la gente lo vea y va a estar cubierto efectivamente con cuatro claros, cuatro ventanas que van a poder ver desde dentro de la plaza, desde la calle. Principalmente la vista que hemos buscado es para el pueblo, es desde la calle.